¿Qué tal amigos sultanólogos? Un fuerte abrazo. Hoy les saluda su buen amigo Fernando Baltoano con la buena actitud de hablar sobre este autobús famoso y reconocido por todos ustedes llamado el Perla Negra. Ese autobús sultana, como pueden ver, es un autobús de cuatro ejes con un color bastante peculiar que es completamente negro y que sus dueños lo pusieron en venta hace un tiempo atrás. Actualmente este autobús ya fue vendido. Creemos que el valor original en el que fue puesto fue de 400 mil pesos mexicanos. Pero de igual manera, los nuevos dueños ya tienen un nuevo uso a esta unidad. En este video únicamente hablaremos cosas pequeñas y cortas sobre la unidad sultana de cuatro ejes llamado el Perla Negra. Para mí, Fernando Baltoano, es un gusto que usted nos visita acá en el canal y a continuación escuchemos un poco del sonido ambiente de la unidad. El Sultán La Perla Negra le perteneció al señor José Luis Albarrán por muchos años, ya que este señor fue un gran conductor de autobuses y fue un gran ser humano, del cual actualmente no tengo mucho conocimiento, no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero él tuvo esta belleza de sultana modificada por tres estrellas de oro y que actualmente, hoy por hoy, ya no está en las manos de dicho señor. Actualmente el autobús fue vendido y tiene otra cromática. En este video únicamente vamos a presentarles parte de los videos y audios que tiene ese autobús para que todos ustedes se deleiten escuchando su máquina 350 y hablaremos más detalles en la segunda parte. Espero haya sido de su agrado este corto video y en la parte 2 abordaremos el tema más largo. Gracias.